señores, ¿qué tal? Muy buenos días. Qué bueno que estén con nosotros esta mañana. Agradezco a toda la gente que está en sintonía, a los que están a través de Teleradio América, eso es 45 o 12, dependiendo su señal de cable, y a los que están sintonizando a través de todas nuestras plataformas. Muchísimas gracias por la atención que nos prestan. Sin duda alguna, hoy es un día bonito, es un día agradable, es un día en el que tenemos una muy buena noticia, que en el día de ayer conversamos muchísimo aquí, y fue el rescate de la bebé que fue raptada la madrugada del sábado de la maternidad San Lorenzo de los Minas. Ayer conversamos mucho sobre este tema, nosotros aquí lo dijimos, y dijimos también que en República Dominicana, en todos los casos de robo en maternidades, se resuelve y se resuelve rápidamente. Habían pasado desde el sábado, domingo, lunes, prácticamente 72 horas, cuando en horas de la madrugada, en un campo de Nagua, fue recuperada la bebé. Les voy a contar cómo fue, pero quiero poner parte de un video que fue grabado al momento en que los agentes del DICRIN ingresan en la residencia donde la señora fingía ser la madre de la recién nacida. Está aquí. ¿Cuál niña? ¿Dónde está la niña? ¿Cuál? La que está parida, ¿dónde está la niña? ¿Y la niña dónde está? Mira ahí, la niña. Ahí está el momento. Yo le he quitado una partecita donde aparece el arma, casi así. Hay un policía que está manipulando el arma. Al margen de esto, es una grandísima, es una muy buena noticia. Nosotros sabíamos que había un esfuerzo integrado de varias agencias del gobierno trabajando para dar con el paradero de la pequeña. Y ayer les decíamos, están muy cerca. De hecho, me limité en las informaciones que daba, porque algunas, uno lo que quería es que la niña sea recuperada. Y entonces, por ejemplo, los siguientes datos que le voy a dar a ustedes y que se lo puedo dar ahora, ya recuperada la niña. Lo primero que debo decirles es que he hablado con gente vinculada al gobierno, al Estado, y que han estado trabajando directamente con este caso, ratifican que se trata de la bebé. Esta bebé fue recuperada esta madrugada en una comunidad en Arenoso de Nagua, en una casa. Llegaron las autoridades, entraron y se llevaron la bebé y trajeron la señora. La señora responsable que ha reconocido que ella raptó a la niña, o sea, hablando con la policía, según lo que tengo entendido, no es público, pero según lo que tengo entendido, y en este caso no me ha fallado ningún dato desde el principio, la señora ha reconocido que efectivamente ella raptó la bebé a la que estaba haciendo pasar como su hija. Ella tiene otros dos hijos más, no entiendo. Ella tiene otros dos hijos. Y ella estaba con la niña debajo suya, como amamantando a la niña ahí, añuñando, que era su bebé. Si escuchamos el audio completo, escuchamos al hombre que dice, qué niña. Y al final termina diciendo, ella es mi hija. O sea, él no sabía de qué niña le hablaban, pero al final dice, ella es mi hija. Esa señora entró vestida de enfermera en la maternidad San Lorenzo de los Minas la madrugada del sábado. Tenemos ese momento en que ella entra, cuando va saliendo de la maternidad, que era exactamente la 1:44 cuando esta señora sale de la maternidad y las cámaras que estaban en el segundo nivel la pueden captar en blanco y negro, casi, ni siquiera se ve bien a color, pero se ve que es una señora cuyo cuerpo, cuya contextura física coincide con la señora que encontramos ahora. Tenemos esas imágenes, señor director, que es la imagen de la maternidad. Ahí tiene el momento, ella la lleva en el bulto, entró a la niña y se la llevó. ¿Qué hizo ella? Y yo les dije ayer, lo del bulto está confirmado. Porque bueno, tú dices, hasta ahora lo que tenemos es una imagen de una mujer que va saliendo llevando un bulto. ¿Quién te asegura a ti que en ese bulto lleva la beba? O sea, puede que sea, puede que no sea. Pero dije, está confirmado que en el bulto llevaba la bebé. ¿Por qué?
Porque la señora, cuando sale de la maternidad, se dirige para abordar un taxista, de los taxistas que están fijos frente a la maternidad. A esa hora de la madrugada, 1:44, habían 7 taxistas que tenían sus unidades frente a la maternidad San Lorenzo de los Minas. Ella se acerca a un taxista y sale con él. Entonces, ¿qué es lo primero que hicieron las autoridades? Tenían las imágenes dentro de la maternidad, donde se ve esta señora, que fue muy afortunado, que por lo menos esas cámaras sirvieran, que tienen que arreglar las otras del segundo nivel, que no sirven, pero esa estaba en el primer nivel. Se toman esas imágenes y con esas imágenes estudian otras cámaras en el entorno. Frente a la maternidad San Lorenzo de los Minas hay una institución pública. No sé si son los comedores económicos. Exacto, los comedores económicos. Dice que el destacamento Felicidad está poquito después, pero frente a la maternidad, las cámaras de los comedores económicos. Y me dicen que ahí mismo está el correo y que después está el destacamento. Pero fueron las de los comedores económicos las cámaras que captan el momento en el que ella aborda el taxi. Las cámaras pudieron captar incluso la placa del taxi. Hacen un estudio de los taxistas que están a esa hora ahí. Hay una diligencia entre taxistas por parte de las autoridades. Eso se había hecho ayer, ya cuando yo vine aquí, esa era la gestión que ya se había realizado, y dan con el taxista. El taxista lleva a las autoridades donde dejó esa señora. El taxista nada que ver, era un taxista independiente. El taxista se percata que está conduciendo a una mujer madre con un bebé en los brazos. Por eso sabíamos que el bulto, realmente en el bulto estaba el bebé. O sea, yo estaba hablando con gente vinculada a la investigación, y de hecho, a últimas horas también ahora. Entonces, así es que logran dar con ella. Cuando llegan a un lugar, ella dice que le deje en un punto. Creo que me dijeron el punto, pero perdónenme, se me fue. En ese lugar, el taxista le dice, esto está muy oscuro. Y él me dice, pues déjame ir un poquito más adelante. Pero ¿qué pasa? Cuando las autoridades tratan de indagar en su labor de investigación en la zona, no conocen, no dan con una persona que tenga ese físico en el barrio, no parece reconocerle. Entonces queda verificar todas las cámaras del entorno hasta seguir qué pasó. Y es ahí donde verifican que muy próximo a donde ella se quedó, ella entró en una casa. Una vez verificada la casa donde ella entró, que pasó la noche, lo demás venía por añadidura. No sé si de esa casa alguien fue detenido. Creo que al menos una persona, un hombre, fue investigado. Y entonces, al final, decir para dónde cogió esta señora. Ella tomó una ruta, se fue. Y las autoridades llegaron con precisión a la casa donde estaba esta mujer en un campo. Ella pensó, bueno, yo me la robé en la capital, en la maternidad. Yo me fui. Si acabo, de aquí no me saca nadie. Y estaba sorprendida. Y llegaron hasta donde ella se encontraba. Ella ha confesado, es lo que me dicen. En estos casos suele pasar, hay como un tipo de enfermedad, ¿no? Una distorsión de mujeres que piensan que están embarazadas o que tienen engañan y dicen que están embarazadas y al final tienen que aparecer con un bebé. Se han dado casos así, no sé si es el caso de ella, pero ella sí, su intención no era hacerle daño a la bebé, su intención era apropiársela. Ni era venderla, ni era salir de la bebé, era apropiársela, como ustedes la vieron, acurrucando una bebé que no es suya, teniendo oportunidades de acurrucar muchísimos bebés que están por ahí pasando hambre. Gente, usted busca, que hay gente que está loca por dar un muchacho. Y en República Dominicana, aunque esa adopción, que debería ser un proceso legal, muchas familias han criado muchachos así, que es una gente que está en la miseria más abyecta y dice, mira, manténme ese niño hasta ahí. Pero bueno, esa señora tiene un problema serio judicial. Recordemos que ayer, y ustedes lo pueden buscar, el caso que recordamos de la maternidad San Lorenzo de los Minas, había ocurrido en el año 2013 cuando una mujer que era enfermera, esta se hizo pasar, no sabemos si estudió enfermería, qué vínculos tenía con enfermería, porque se hizo pasar por enfermera. Pero en el 2013 una mujer que era enfermera efectivamente entra en la maternidad
droga a la madre de una bebé, se la lleva y esa es arrestada un mes después. Esa fue condenada en el año 2016 a 10 años de prisión, que se le vencerán el año próximo, probablemente esté fuera, porque aquí cuando te dan 10 la gente cuenta 5, y si no 7, y si no 8, y 9 es mucho para los 10, que debería cumplir los 10, que podrían ser más. Entonces, en el caso de esta señora, la señora actual, ella está arrestada, en este momento está en un destacamento de la Policía Nacional, en un destacamento donde está siendo investigada. Con respecto a la bebé, pasadas las 6 de la mañana del día de hoy, 6:35, 40 de la mañana, los agentes de DICRIN llegaron a la maternidad con la niña en brazos. Fue el fiscal que estuvo trabajando, que no quiso opinar, ni tampoco los agentes dieron información, y fueron donde la familia, donde la mamá. La madre les reconoce, las abuelas les reconocen, el papá les reconoce y las fotos coinciden. La señora que sacaba a la bebé coincide la imagen con la imagen de ella cuando la encuentran. De todas maneras, por prudencia, tienen que hacer primero una verificación médica a la niña y se está haciendo en un laboratorio privado, se le está sometiendo esta mañana a prueba de ADN. La prueba de ADN dura entre 5 y 7 días para que tengamos el resultado, pero todo indica la señora que habla, que dice que sí, la familia que le conoce, porque aquí, sobre todo la gente, las abuelas, hacen una verificación de esos muchachos cuando nacen. Desde que nacen, le miran a quién sacó la oreja, a quién se parecen los pies, cómo tiene el piecito, la mancha que tiene debajo del brazo, cómo están todos los órganos, si todo está colocado donde va. La abuela hace una verificación, esa muchacha tiene dos abuelas y una bisabuela. Estaban ahí con su muchacha. Entonces, esa niña fue verificada al momento de nacer. Esa gente tenían 12 horas con esa niña, pero ya la habían estudiado, le habían hecho fotografías. Su madre tiene 20 años. La que pasó en el año 2013 era una adolescente, entonces ella buscó en la sala a la más joven de todas, la más joven de todas, porque habían otras mujeres a las que ella le tomó la temperatura a sus bebés. Ella es una enfermera con toda la de la ley. Quiero ratificar, va a ser importante el arresto de esta señora para que diga si tenía cómplices. Va a ser importante que se mida, se verifique qué tipo de protocolo tiene la maternidad, cómo fue que operó. Porque ya en el año 2013 hablábamos de la necesidad, de hecho se creó, y ayer lo decía el doctor que había sido director en ese momento, Víctor Calderón, dijo que se creó una unidad de seguridad, pero que ahora, dice él, y entonces también, él dijo, mire, esto siempre ha sido así, que hay dos agentes militares que dirigen la seguridad y luego son todos civiles, compañeros del partido, por partido, por temporada. Gente que está llevado y eso, y lo ponen ahí, que es gente que no tiene ninguna preparación de seguridad, porque aquí hay seguridad, que abre la boca duro, más nada. Y que están ahí para dormir cuando hace sueño, a veces. Entonces, hay que verificar qué pasó con el seguridad. Y decimos que el seguridad tenía tres salidas. O que el seguridad no estuviera en el sitio, o que el seguridad estuviese durmiendo, que es una manera de no estar, o que el seguridad fuera parte, que estuviera ahí. La cuarta es que el seguridad sea lo más guanajo que hay en el mundo y estuviera ahí, dejara pasar y hiciera todo eso, pero eso no te lo van a creer. O sea, que él pudo estar ahí, ver a la señora entrar en horas que no es de cambio de guardia, porque los hospitales tienen horas de cambio de guardia. Se cambia guardia temprano en la mañana, a las 2 de la tarde y a las 9 de la noche. Ningún hospital hace cambio de guardia a la 1 de la madrugada. Entonces, como no hay cambio de guardia, ¿qué es lo que viene una enfermera nueva? Entonces, eso no tiene ninguna justificación. Por lo tanto, a mí me han dicho que el seguridad no estaba ahí. Sea que se haya movido, sea que le dio deseos de orinar, que nada más tuvieran uno, lo que fuera, que puede argumentar. Pero habría que ver cuál fue el rol que jugó la seguridad. Y si nada más tienen uno, si necesitan dos, para prevenir, porque ahí nacen más de 8.000 niños cada año. O sea que más de 8.000 el año pasado. Es una maternidad de alto tránsito. Esa es la maternidad de la Altagracia, las dos maternidades de mayor tránsito de mujeres en el año entero. También quiero decirle a las mujeres, a las madres que están en sus casas, a las mujeres embarazadas que dan a luz en una maternidad, no se pongan a hacer lío y a buscar y a irse para la clínica privada a pagar grandes dineros porque se están robando los niños. Se robaron una niña. Y el año pasado tuvimos 8.000 partos y no pasó ningún caso.
Obviamente, nadie quiere ser ese caso, pero no fue, esto es una situación puntual en la cual la maternidad y las autoridades de salud están llamados a restituir la confianza plena de las mujeres. Y hay condiciones, por ejemplo, que no dejaron dormir a alguien de la familia, una mujer que tiene tantas familias, eso no, peleen para que le dejen amanecer a alguien con la gente cuida sus bebés. ¿Por qué aquí no se roban un bebé en una clínica? Lo primero es que el bebé no amanece con uno. Yo veo que las mujeres dan a luz y todos esos muchachos van a un área de neonatos ahí donde están, su cunita, sus apuntes, y para dar ese bebé, para entregar ese bebé, eso es mucha verificación. Y de hecho en la maternidad también, para tú salir con el bebé, tú tienes que hacer muchísimos procedimientos. Esto es un caso de un descuido, una negligencia absoluta. Entonces la señora entra, vulnera ese primer paso, que es el paso de la seguridad. Y viene el segundo paso, que es la estación de enfermería. Ciertamente las enfermeras trabajan muchísimo, están cargadas de trabajo. Ayer nos explicaba el doctor Calderón, esas cosas pasan. Pero ¿dónde estaban las enfermeras a esa hora? Si la estación de enfermería siempre está en un lugar donde puede estar mirando las habitaciones, ¿cómo que alguien viene a tomar temperatura? Mire, ella está vestida de enfermera. Se ve y puede coincidir, aunque yo no sé, como que la cabellera. Vamos a poner el otro video que usted puso primero, doctor. Le iba a decir doctor al director. Sí, ya casi doctor también. Ahí la vieron ustedes, la señora en la noche. Vamos a ver la imagen cuando entran para que se quede un poquito con la imagen. Incluso si usted puede hacer una captura de la imagen de ella, de la señora, como usted tiene esa ya capturada de cuando iba saliendo, capturar la otra y vamos a ponerla junta. Estamos inventando en vivo, pero usted puede tirar las imágenes de cuando entran, cuando rescatan. Entonces ustedes fíjense que es la misma como estructura. Miren ustedes, ahí está entrando el DICRIN, alguien va grabando. Está un señor que se ve levemente, el señor antes de entrar, pero bueno, ya pasamos donde está ella, en la cama. Miren, ella está con su mosquitero, arropada, tapada. Mírenla a ella. Ella es gordita a sí mismo. La contextura física de la señora es muy similar, evidentemente, a la que nosotros logramos ver. O sea, que sería ella misma. De todas maneras, ella ha hablado y eso es lo que me dicen, y dicen que es mucho más complicado. Al parecer hay varias personas involucradas, que no es un caso tan simple. O sea, no es una mujer que dice, yo quiero tener un bebé y ya, y voy a la maternidad y me robo un bebé. Ese no parece ser el caso, nada más. De hecho, al parecer, ella ha dicho que ella va a hablar. Entonces, DICRIN la ubicó en una comunidad de Nagua, provincia María Trinidad Sánchez, la niña, que había sido robada. La intervención fue realizada. La casa es, les voy a decir ahora mismo que me lo están diciendo ahora mismo, la casa está ubicada en la calle principal de la comunidad Castillo Cerrejón, Nagua. Calle principal Castillo Cerrejón de Nagua. Ahí se encontró a la niña acostada, cubierta, junto a la autora del hecho, cuya identidad hasta ahora la policía no ha dicho. Los agentes que fueron de aquí de Santo Domingo. Y en Nagua, y allá en San Francisco, la policía prácticamente no actuó, sino que llegó esa brigada de aquí con su fiscal. Dicen que con las cámaras de seguridad, los testimonios y todo lo que ya habían logrado colectar, que como les digo, las autoridades, los oficiales de DICRIN, fueron a esa vivienda. Bueno, listo para lo que fuera, evidentemente. Se habían entrevistado a varias personas. Entonces, sí quiero decirles a ustedes, ya ustedes saben, fue en un campo, calle principal de Cerreón de Inagua, donde ubicaron a esta señora y la trajeron para acá. Eso fue esta madrugada. Ya a las 6:35 de la mañana, la niña estaba con sus padres, un joven de 21 años que gana 12,000 pesos. Y una madre de 20 que cuida a otro bebé que tiene 3 años y ahora esta chiquita, en una casa precaria. Pero son felices, ellos son una pareja que decidió enfrentar el mundo. Mucha gente ha nacido en esa circunstancia y crían a su muchacho. Y es cuestión de trabajar y de fajarse a trabajar y ojalá esa muchacha se vaya a estudiar. La vida le devolvió la oportunidad de recuperar a su bebé y esa es una cosa, que es muerte en vida.
Ustedes son madres y padres. El que es padre o madre sabe que una cosa así, un bebé que nace, que tú lo tienes, que está sano, y que venga alguien y te lo robe, te robó el alma, porque un bebé de una persona, de una madre, es tu corazón que está fuera de ti jugando. Es el corazón tuyo. El corazón de una madre, el corazón de un padre que ama a sus hijos, está metido en ese cuerpito. Entonces ya te quedaste sin alma, te quedaste sin vida, pensando cada segundo, cada momento estará comiendo, le estarán tratando bien, cómo le va, qué le están haciendo, dónde la llevaron, para qué fue, con qué fines, quiénes son estas personas, dónde está mi hija. Hay gente que se pasa la vida entera tratando de recuperar a su criatura. Bueno, hay una película, a ver si yo me recuerdo el nombre de esa película en Netflix para que la vean, de un chico, dígamelo los que están en el chat, a ver, que voy a buscar, no sé si es La Vuelta a Casa, algo así. El chico era de una familia de la India, y en la India con millones de habitantes, el muchachito sale con su hermanita y se pierde, se extravía, simplemente. Y las autoridades, no, el chico no sabe hablar, no sabe decir el nombre de dónde es, ponen anuncios, periódicos, nadie aparece. Y el chico lo dan en adopción. Y lo adopta una familia, si no me equivoco, australiana. Blancos, la familia. Y el muchacho se lo llevan, es de la vida real, pero lo hicieron película. Es una película maravillosa, yo se la recomiendo. Se la lleva, se llevan al muchachito. El muchachito cuando está crecido, la familia ya le dice que él es adoptado y de dónde es, pero él quiere saber de dónde, de su familia, que él tiene esas ganas de encontrar a su familia. Y él está estudiando en una universidad, tenía todo bien, mucho dinero, pero que tenía esa angustia. Y comenzó un proceso, llenó un cuarto de imágenes de donde él creía que había sido. Entonces, él recordaba una torre. Chiquito, 7 años, recordaba una torre. Entonces, de grande supo que es una torre de comunicación que ya no se usaba, ni comenzaron a hacer los cálculos, dónde estaban las torres de la India en ese momento, y haciendo cálculo de cuánto tiempo él piensa que duró para llegar a la capital y proyección. Es increíble, logró dar con el pueblo. Él recordaba cosas, recordaba las tierras blancas a su madre en una mina, que lo llevaba de niño, tenía como 7 años, pero recordaba cosas. Y fue reconstruyendo de adulto y se dedicó a buscar y llegó al pueblo. Esa historia es fabulosa. Yo la vi en Netflix la historia y fue después, me puse a buscar leyendo, era la historia. Llega al pueblo y va buscando y llegó a la casa. Habían pasado, 28 años, 25 años. Toda la familia se había mudado, pero la madre nunca quiso irse de la casa. Aquí me quedo por si mi hijo regresa alguna vez. ¡Wow! Eso fue. Y pusieron la imagen del actor y de la señora que hizo de madre, pero después pusieron las fotografías del real, del muchacho abrazando a su madre. Y la madre que le adoptó, que fue que le crió, estuvo con él y mantienen comunicación, y él es un prestigioso académico, algo así. Y la historia terminó feliz, o sea, él tiene relación, vínculos con su familia de nacimiento, y él regresó a casa, porque eso queda, eso es un peso. O sea, lo que usted está rompiendo, eso es un delito grave. Y yo me imagino que cada policía que actúa y los fiscales lo hacen con una sensibilidad, porque este es el tipo de tema donde la gente se puede sentir que, y si fuera yo, ¿qué? Ellos son padres, son abuelos, son tíos, y nadie con 2 dedos de frente, un chin de juicio y un poquito de corazón va a estar de acuerdo con que otra persona haga un acto tan vil y tan ruin, porque arruinas la vida literalmente de una madre, de una muchacha joven en este caso, que tiene derecho a tener su bebé, que tú le cortaste eso porque te dio la gana a ti, porque tú decidiste que iba a ser madre así. Bueno, sí, psicólogo contigo, pero también cárcel, consecuencia. Y hay que decírselo a las mujeres que tengan ese tipo de pensamientos, porque eso hay una, vamos a hablar con un psicólogo, un psiquiatra, de que creen que están embarazadas, todo eso, ok.
vaya al médico, que todo tiene solución en la vida. Usted va, vi a un joven esta semana que la gente se estaba burlando de él en las redes. Oye, una burla tenían, porque aquí el tema de la salud mental no existe. La gente cree que es una chercha. Usted ve un compañero de trabajo con un problema mental y usted, ay, qué enfermo que tú, te volviste loco. En vez de buscar ayuda, existen los médicos, es como que usted no le va a decir a alguien, oye, mire ese pie, te está sangrando, cuí, cuí, cuí. No, tú no vas a hacer eso. Usted va a decir, mira, vamos a buscar una, ayudarte a amarrar para que no sigas sangrando. Es un sangrado de la cabeza. Es la persona, su mente se está yendo. Y ese muchacho en Atomayor fue al destacamento de la policía. Y dice, señor policía, yo quiero que usted me tranque, porque yo estoy incómodo. Y fueron los periodistas, que me imagino los llamaron. ¿Por qué? ¿Qué es lo que usted quiere? Que estoy incómodo. ¿Y por qué usted quiere que lo tranquen? Estoy incómodo, yo no sé. Yo simplemente estaba, no me siento. Y yo vine a la policía para evitar hacer algo, porque fue a que lo tranquen. Y al final le preguntan, ¿y esos dedos así de qué? ¿Eso es droga? Dice, sí, probablemente consumidor, que es una víctima. ¿Qué corresponde ahí? Usted sabe lo que corresponde, no es entrevistarlo, que también para que se haga público. Corresponde llamar a salud pública. Eso es salud pública, es un psiquiatra. Psiquiatra con ese joven, lo soltaron, probablemente lo dejaron. Y el incómodo que quiere, y se tituló así, el joven Atomayor quiere que la policía lo tranque porque se siente incómodo. Y todo el mundo dice, ¡cuí, cuí, cuí! ¡Ay, qué risa! Y eso. Señores, es una persona que está enferma. Entonces, también hay que estudiar el tema de la salud mental. Yo creo que he hablado muchísimo comenzando el programa, pero que estoy inspirada porque de verdad, a mí cuando yo vi eso de la maternidad, primero que uno tiene como la certeza de que sí, que lo va a encontrar, pero mientras no lo encuentran, hay como ese frito, dice, que la encuentren, que esta vez sea otra vez, de todas las veces que han sido. Y qué bueno que así fue. Es una buena noticia. Vámonos, señor director, con las imágenes del rescate. Póngalo de nuevo, las imágenes del rescate, que la gente lo vea. Y regresamos de una vez. Yo le he cortado un poquitito porque los que le han visto en las redes sociales, ahí hay algunas actuaciones policiales que hay que revisar. Pero bueno, vamos a celebrar este día. Nos fuimos a la pausa.